Y bueno, vamos ya con la explicación más racional a la foto que me habéis mandado muchos de vosotros del estado de Kylian Mbappé, en la que se le veía en una silla y aparentemente esperando. Mucha gente ha interpretado que esta espera era en la sala de espera antes de entrar a ver al Khelaifi. No es así, ¿vale? En su estado veréis también que ha colgado el vídeo donde se ve que está simplemente en un estudio de grabación y creo que es para un anuncio del tema de FIFA, del videojuego. Con lo cual, nada que ver con la reunión con Al-Khelaifi y evidentemente, para muchos de vosotros yo sé que es una ilusión, pero es más que evidente que lo que ocurra con Mbappé hoy, con Al-Khelaifi, no va a filtrarse. O sea, no va a salir evidentemente una foto de Mbappé como si estuviera en la lista de espera del médico o en la sala de espera de su doctor. Evidentemente, irá a verle o a lo mejor se reúnen por Skype y nadie se da cuenta, pero lo cierto es que nunca se va a filtrar una foto de Mbappé esperando a recibir o a ser recibido por Al-Khelaifi. De lo que nos enteremos, de lo que trascienda esta reunión, nos vamos a enterar evidentemente porque Mbappé será el primero en hablar con el Real Madrid y seguramente el Real Madrid ya estará incluso preparado para, bueno, pues lanzarse con todo a por el fichaje, por lo menos valorar qué es lo que ha ocurrido y a partir de ahí pues llevar a cabo un plan A o un plan B o un plan de fuga o lo que tenga pensado. Pero lógicamente esta foto no tiene mayor significado. No estoy seguro, porque ahora mismo son las 7 y media de la tarde en Europa, en Francia, concretamente en España también, y no creo ya que nos vayamos a enterar de nada antes de mañana, a no ser que en el chiringuito Pedrerol diga algo esta noche, y lógicamente estamos todos, pues como agua de mayo, esperando ya que diga algo. Pero evidentemente hay que esperar todavía, no podemos ser impacientes y además, como dice Florentino, tranquilos, tranquilos, que todo llega, ya nos enteraremos de algo. Yo creo sinceramente que Al-Khelaifi lo que va a hacer, su primera reacción es decir no, pero quizá luego se avenga, lógicamente, a negociar. Porque si le dan 120 kilos por Mbappé, ¿no creéis que puede traerse también a Cristiano Ronaldo de la Juve? Claro que sí, evidentemente. Así que bueno, que se lo piense un poco más y que nos dé una alegría este verano.